Huitzilopochtli sufrió el sometimiento y la imposición de tributo por parte de Tenochtitlán desde 1428, obligado al pago en especie y con materiales y mano de obra para la realización de obras hidráulicas y de construcción. Con la llegada de los españoles en 1519, llegó la esperanza de liberarse. A decir de Cortés en su tercera carta de relación, los demás pueblos, al ver sus victorias sobre Tenochtitlán, fueron a rogarle perdón, ante el miedo de ser tratados de la misma forma. El apoyo a los españoles consistió en facilitar guerreros, canoas, mano de obra para la construcción y recursos para su mantenimiento. Caída Tenochtitlán en 1521, Huitzilopochtli fue entregado en encomienda a Bernardino Vázquez de Tapia hasta 1688, fecha en que se convierte junto a Mixquic en un corregimiento.